Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. El día de hoy vamos a preparar unos ricos dedos de salchicha. Y mandaré saludos para Miranda, que nos ve en Venezuela. Daniela Jaramillo, un saludo y gracias por ver el canal. Quedará muy bien para su día de Halloween y es una muy buena y rica botana y sobre todo tienen una muy buena vista. Este es un video muy cortito, no se olviden darle like, suscribirse al canal y compartir por sus redes sociales y mándenme fotos a mi Facebook. En la parte de abajo les dejo el link de sus platillos de Halloween para subirlos al grupo. Por lo pronto estoy, yo me despido, comenzamos con estos dedos de salchicha. Lo primero que haremos para formar nuestros dedos de salchichas será cortar nuestra salchicha a la medida que queramos. En esta ocasión lo voy a hacer con mi dedo para que quede un poco mejor proporcionado. Ahora vamos a hacer las marcas de donde se mueven nuestros dedos, donde están las uniones del hueso. Haré una marquita al centro y unas dos o tres hacia los laterales para que quede mucho más parecido a un dedo. Haremos lo mismo con nuestras distintas salchichas y nuestros distintos tamaños de dedos. Vamos a poner en nuestra lumbre un chorrito de aceite. Vamos a dejar que se caliente y colocaremos nuestra salchicha. De preferencia primero del lado donde hicimos los cortes hacia abajo, para que comiencen a abrirse. Vamos a ir dorando poco a poco. Voltearemos ocasionalmente y esperaremos hasta que estén bien doradas. Ahora sí retiraremos y pondremos en un recipiente con papel absorbente. Tenemos listos nuestros dedos, vamos al montaje. Voy a colocar dedos de distintos tamaños. Con la ayuda de un cuchillo voy a poner mis almendras. Tenemos distintas opciones para esto. Podremos usar una almendra entera, una almendra a la mitad o almendra fileteada. Usen la que ustedes tengan a la mano o la que se les haga más bonita. Ahora solo nos queda nuestra sangre. Voy a colocar un poquito de sangre de tomate aquí arriba, unas cuantas gotas por ahí, para que se vea más realista nuestro platillo. Y tenemos listos nuestros salchidedos. Se ven muy bien para Halloween. Una muy buena botana y muy rica, por cierto. Por lo pronto es todo, yo los dejo con este tutorial de Halloween y nos vemos a la próxima.